Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Aline y el día de hoy, como dice el título del video, les voy a hablar de un tema muy padre para mí, muy vanidoso también, y se trata de pexia de cejas, blefaroplastia, transferencia de grasa al rostro y pensaba decirles de bichectomía, pero a lo mejor es en otro video. No sé, déjenmelo aquí en comentarios si quieren acerca de la bichectomía, porque ahora sí me la hice. Ando un poco nerviosa porque ya tengo mucho tiempo que no grabo, así que siento como cuando vas a visitar a una persona que tenías mucho tiempo sin ver para contarle qué hiciste estos días. Así me siento con ustedes, así que porfas, los extrañaba mucho y me da mucho gusto estar aquí otra vez. ¡Bravo! En este video les voy a hablar del antes, las cirugías que me hice y el después, cómo ha sido la recuperación. Así que quédense hasta el final del video, porque ahorita ya pasaron 2 meses, pero vieran cómo estaba durante, pues digamos que 1 mes y medio que me desinflamaba. Parecía que me había peleado así con un boxeador profesional. Pero fue muy emocionante y la verdad amo el resultado, vean nada más. Ni se nota, van a decir, pero ese es el verdadero chiste de una cirugía plástica, que no se note, que sea algo tuyo, que sea como para ti, que así naciste y que así te levantaste en la mañana. Miren, yo me operé porque fue una forma de darme cariñitos y darme mi mantenimiento. Y desde hace un tiempo yo ya notaba como que las bolsas de los ojos ya estaba súper cansada, o sea, se me veían bastante. El párpado ya lo tenía semicaído, o sea, la mitad de aquí para acá ya lo tenía caído y ya hasta como que se me hacía este ojo en particular un doble párpado, así como que primero un párpado y arriba como otro chiquitito. Y en algunos videos se veía, en algunos otros no. Entonces, como por ahí de septiembre fui con el cirujano plástico y le pregunté que a mi edad, ¿cuáles eran las cirugías como que se podrían hacer preventivas? Yo ya me había puesto rellenos y botox con mi dermatóloga y me encantó y me tumbó como 10 años. Pero obviamente pasando el tiempo se absorbió. De hecho tengo un video que se los voy a dejar por aquí. Y pues yo llegué nerviosa preguntándole qué me podía hacer en la cara así como para que me rejuveneciera, porque pues no es porque me sintiera vieja o me viera vieja, pero sí me veía cansada. Les voy a dejar la historia de ese día aquí. Es que ustedes estarán de acuerdo conmigo, mire, yo ya necesito como un rejuvenecimiento de párpado. Pues porque ya tengo casi 40, ¿va? Miren. Además, llevo tanto tiempo encerrada, al igual que ustedes en esta cuarentena, que por lo menos servir mi tiempo de descanso en algo. Bueno, amigos, vengo voladísima porque me dijo que me pueda hacer la bichectomía para que pues se me vean los pómulos más así de filtro de Instagram. Yo no tengo llenadera. Hace 2 años me hice lo de la papada, pero merezco, me lo merezco. Cuando me revisó el doctor me dijo que estaba muy bien y en óptimas condiciones para realizarme las siguientes cirugías y las voy a ir explicando. La primera fue el levantamiento de cejas, que te levantan la ceja, que sí te hacen un parote porque te hacen más espacio aquí en el ojo. Les digo, levantamiento de cejas o pexia de cejas, que de hecho aquí todavía tengo un cuernito, o sea, ya pasaron casi 2 meses. Y todavía no se me termina por desinflamar, pero acuérdense que la recuperación es un periodo largo. Vamos a hablar de esto. Bueno, lo siguiente es la blefaroplastia. Lo que me hicieron fue cortarme una parte del párpado superior. Me quitaron la grasita que tenía extra y hasta un pedacito de músculo. Y en la parte inferior del ojo también me quitaron la bolsa esta que ya tenía, que ya parecía en vez de bolsa, parecía canasto, porque ya tenía mucha ojera y no me gustaba. Aparte de que, o sea, me veía cansada, yo creo que eso era lo que más me podía. Y aparte en lectura del rostro, porque para los que no saben, he estado tomando un curso, en lectura del rostro cuando tienes bolsas aquí en los ojos, es que hay mucho, muchas lágrimas que no has llorado. Entonces yo dije, no, voy a perdonarme a mí misma y me voy a dar una segunda oportunidad de quitarme esas bolsas, quitarme esos pesos de encima y llorar después todo lo que yo quiera sin sentirme como con la obligación de quedarme como callada, ¿no? En parte fue por eso que me hice la cirugía de bolsas de los ojos. Y ya la siguiente que me hice fue transferencia de grasa, así como los rellenos que te ponen con biopolímeros, con el Restylane y con un montón de cosas, a mí me lo hicieron de mi propia grasa. ¿De dónde la sacaron? Pues me sacaron aquí tantita grasa de mi lonja y de ahí me la pasaron a la cara. Y la verdad yo estoy muy contenta y me lo dejaron muy lindo.
Y la última que hice, que realmente fue así como por, me la voy a hacer nomás, porque como me han insistido que piensan que me hice la bichectomía, fue la bichectomía, esa ahora sí ya me lo hice. De hecho, en el video que hice de cirugía de papada, todo el mundo me pregunta que si me hice la bichectomía, o sea, que cuánto me costó la bichectomía y la liposucción de papada. Y les digo, no, pues es que nada más me hice la liposucción de papada y automáticamente se me adelgazó la cara. Pero miren, ahora tengo los mismos pómulos de mi mamá y sí estoy muy contenta de haberme hecho la bichectomía. Pues yo ya salí del doctor muy ilusionada, muy nalga, pensando en que, ay, voy a ahorrar para poderme echarme todos mis tratamientos de cirugía plástica. Y bueno, para darme mis cariñitos y mis detallitos. Y obviamente, pues yo, saben que yo soy casada, ¿no? Yo lo platiqué con mi esposo. Mi esposo me apoyó y me dijo, sí, tú hazte lo que quieras. Vamos a buscar una época que yo tenga vacaciones y ya en esa temporada te lo realizas. Y yo dije, claro que sí, cómo no. Entonces se llegó enero, que mi esposo pues ya tenía vacaciones y que de alguna manera me podía cuidar para que yo pudiera operarme. Cuando llegó enero me hice todos mis estudios de nuevo porque ya habían pasado 3 meses y pues hay que renovar esos estudios. Y también me hice la prueba del bicho, que no lo voy a mencionar porque si no aquí YouTube me suspende el video. De por sí este video va a estar bien suspendido si enseño pues la cirugía color, ¿no? Y entonces nos pasó lo siguiente, que se lo subí a historias. Amiques, nos fuimos a hacer nuevas pruebas. Disculpen mi cara de loca, pero Rodrigo les va a explicar algo que nos pasó, sí. Que a cualquiera le puede pasar. Es que nos tomaron una prueba a domicilio y nos mandaron el mensaje de que estaba positivo, pero afortunadamente nos tuvimos que hacer otra vez la prueba. Yo creo que la contaminaron o algo, porque nosotros no tenemos síntomas. Hace mucho ya estuvimos enfermos. Nada. Ningún problema, y pues de plano fuimos a otro laboratorio y en vivo nos enseñaron la prueba directamente, que la hicieron, todo bien, y todo es negativo, obviamente. Hasta nos hicimos una de anticuerpos negativos, pues el PCR negativo, todo negativo, pero vaya susto que nos metieron. Gracias a todos por su apoyo. El puto susto de mi vida. Pues sí, amigos, no porque te hayan sacado la prueba en tu casa significa que no va a haber contaminación cruzada. Y les digo que salí positiva. Entonces ese mismo día fuimos a otro hospital a que me hicieran otra prueba y ahí sí ya salí negativa. Y pospusimos la cirugía una semana. Para esto pues yo me iba preparando muy bien, con una buena alimentación. Ya llevaba como 3 meses sin tomar alcohol. Y de manera especial, pues yo no fumo, ¿no? Y no sé si tú fumes, ustedes fumen, pero cuando te vas a operar, yo he visto que hay mayor éxito en las personas que no fuman que en las que sí fuman. Entonces, déjame en los comentarios si tú también te habías notado ese tipo de cosas. Y pues ya se llega el día de la cirugía. Te hacen anestesia general. ¿Por qué? Porque dicen que es súper dolorosísimo que te quiten la bolsa del ojo. De hecho, sí hay quienes te la quitan con pura anestesia local, pero dicen que es muy doloroso y pues yo soy muy chillona y muy coyona para el dolor. Entonces yo sí prefería anestesia general. Llegamos a la clínica y entonces me metieron a un cuarto para prepararme y me pusieron como unas medias de compresión blancas, así bien apretadas. La bata esa súper delgadita, humillante, porque se te ve todo, no te tapa nada, no sirve para nada esa bata. Yo no entiendo para qué te la dan, pero bueno. Y me pusieron un gorrito. Como saben, yo tengo el pelo muy largo. Entonces me fui con el cabello trenzado para que ya nada más me pusiera el gorrito y no se viera, o sea, y no tuviera problemas con el cabello. De ahí me pasaron a quirófano y ahí donde le tengo la sorpresa. Ven para acá tú. Muchos no saben, pero mi esposo es médico, es ortopedista y entonces lo dejaron entrar a la cirugía, ¿verdad? Sí. ¿Qué sentiste? Pues muchos nervios, porque no es lo mismo entrar a una cirugía pues con un paciente desconocido a un familiar, ¿no? Muy, sí. Entonces, pues sí fue algo estresante, pero... Pero ya salí. Pero salí. Gracias. Yo soy muy nerviosa y me da mucha ansiedad. Ay, hasta ganas de llorar me da. Entonces yo se los juro que agradecí mucho que dejaran pasar a mi esposo y preferí que mejor me anestesiara un amigo de nosotros que le decimos el Flash. Y me sentí, o sea, y con eso sí me sentí como más segura, porque ya ven que dicen que lo más peligroso pues es la anestesia. Ay, amigos, le tuve que poner pausa porque ya se me iban a salir las lágrimas. Les digo que yo soy muy, tengo mucha ansiedad, diría el perrito Champs. Y sí, o sea, yo preferiría que mejor me anestesiara
el Flash, porque pues ya lo he visto anestesiar muchas veces y es muy buen anestesiólogo. Y no sé, como de alguna manera me quería sentir súper segura de todos. Que les diré que conociendo al doctor Camacho, a Rodrigo Camacho, él es muy exigente en todos los aspectos. Y ya le saqué la numerología. Entonces, él no va a dejar que cualquier persona opere con él. Siempre busca como pura persona top. Pero ya saben que uno es aprensivo. Y yo dije, no, yo quiero con el doctor Flash. Para esto les digo que ya me habían canalizado y me pregunta el Flash, ¿tienes algún diente chueco? Y le digo, o que se te mueva, y le hago así. Y ya le enseñé que pues traigo ortodoncia, ¿no? Y me dice, bueno, esto te lo preguntan porque muchas veces cuando te intuban, si no lo hacen de la manera correcta, te pueden hasta romper un diente o una muela y te quedas chimuelo. Y les digo que yo estaba canalizada y me dice, cuenta hasta tres. Una, dos. Pues me quedé bien dormida, ni me di cuenta en qué momento me anestesió. No recuerdo haber soñado nada. Y después tuve como un medio sueño. Y me dice, abre los ojos. Así como que ahí fue cuando medio me levanté y tuve como conciencia de mí. Y me dice, ¿qué ves? Y le dije, no veo nada. Y te ponen unos líquidos para proteger obviamente todo tus ojitos, ¿no? Y me dice, no, ahorita se te va a salir el líquido. Y ya como que cuando seguí parpadeando, como que se me salió el líquido y ya volteé a ver del lado derecho a mi esposo, ¿no? Y dije, ay, aquí está mi esposo. Le digo, ahí está el hombre más guapo del mundo, Rodrigo. Y me dice, sí, va todo muy bien y todo. Yo creo que aquí es momento de la cirugía para que Rodrigo venga y nos explique qué me hicieron, por favor. Ven, ven, mi amor. A ver, Rodrigo, platícales a toda la familia iguana que nos está viendo qué fue lo que me hicieron mientras estaba, pero bien viajada en anestesia. No, pues hicieron un levantamiento de cejas donde te hacen una incisión acá arriba para meter un ancla que, digamos, por dentro levanta un poquito las cejas, ¿no? Esa ancla, pues hay que hacer una abertura pequeña, le cortan un triangulito, de piel y luego lo cierran para que se jale, ¿no? Así como mini lift. Ajá, queda un poquito levantado. Ajá, un mini lift. Y quedó aquí como pellizcadito, ¿no? Sí, aparte tarda mucho en desinflamarse porque pues toda la tracción de la piel se ve y queda aquí pues muy señalado donde estaba el ancla y eso pues, tarda en desinflamarse, ¿no? Sí, todavía de este todavía lado, se nota, ¿no? Un poquito. Ajá. Pero ya menos de... Como menos que antes, ¿no? Sí, porque sí tarda más de... fácil unos 3 meses. Más de 3 meses yo creo en que se desinflame bien. ¿En quedar chida? Sí. En los ojos. Sí, en los ojos, en el párpado acá superior. Pues tenía un poquito de piel, digamos, sobrante. Uh-huh. Un poquito, no fue mucho. Hicieron un cortecito pequeño en todo el borde para uh-huh. quitar así un pedazo muy pequeño. De hecho, ahí tenemos las fotos, ¿no? Ajá, les voy a poner aquí la foto de cómo me quitaron el este. Si encuentro un video, se los pongo, porque él también iba a entrar para tomar video, pero como sí estaba un poco impactado, amigas, sí, ¿no? Pues ya no quiso tomar video. Sí te impactaste, ¿verdad? Sí, no, pues es que no es lo mismo ver a un familiar ahí que un paciente. Sí, va. Es traumatólogo, o sea, va puro accidentado y sintió feo al verme. Y luego en la parte de abajo también, ¿no? Me quitaron... No, pero eso nada más fue fácil porque lo levantan y buscan las bolsitas. Ah, ok. Y ya van para afuera, ¿no? ¿Pero por dónde abren? ¿Por aquí adentro, por adentro o por fuera? Ah, ¿abrieron por adentro? Sí, haz de cuenta que te levantan así. Hay unas separadores especiales. Ajá. Levantan y hacen una incisión por dentro y ahí se ve la bolsita. Entonces la disecan, la sacan y queda. Entonces ya toda la bolsa que te queda aquí abajo en los ojos, pues desaparece. Todo esto desaparece porque es la bolsita de grasa que... Uh-huh. Que se va. Se va. Se fue. Y lo de aquí, lo de la transferencia de grasa, me hicieron una mini liposucción. ¿Y luego qué hicieron? Ajá, con esa grasa lo que hacen es que la, digamos, la limpian. Queda con un poquito de sangre, obviamente, ¿no? De color naranja. Pero lo que hacen es que te la inyectan en las zonas, por así por dentro. Aquí, en esto. En las líneas, un poquito en los pómulos. Ah, sí, yo pedí que me pusieran aquí en la línea de cuello. Ajá, de la mandíbula, ¿no? De la mandíbula, porque pues no tengo mandíbula, entonces.
Sí. Para que me viera más así. Sí, y eso es, pues es un injerto, digamos, pues de tu propio tejido, entonces. Autoinjerto. Entonces es más duradero que algunos sintéticos, ¿no? Entonces. Y natural. Sí, porque cuando se desinflamó y todo, lo que quedó ya es prácticamente definitivo, porque se, digamos que se siembra, ¿no? Así la grasita en las zonas ya quedó. Ya quedó. Y bueno, les digo que al día siguiente, pues sí amanecí muy madreada. Sí. Pero así, como si me hubiera peleado con un boxeador profesional, que es mi trauma, no ser boxeadora. Pero ay, ¿qué sentías? Horrible, ¿verdad? No, pues que sí es impactante verte así. Sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo cuando llegamos a la casa, saliendo del hospital, había una vecina que estaba cerca. Y se quedó viendo así como... Yo creo que de haber pensado, ¿no? Que me madreaste. Así que qué golpiza le puso, ¿no? Porque Berta estaba mareada de la anestesia, entonces la traíamos casi cargando. Todavía no se recuperaba al 100 y todo. Íbamos entrando a la casa y se quedó así. Y la vecina así. Bueno, y les digo que los días posteriores mi esposo pues me tenía que hacer las curaciones. Entonces tenemos un clip donde les digo que estoy todavía bien drogada. Oli, ¿ya estamos en el día de la cirugía cuál? Estamos en sábado, fue en jueves, o sea, el segundo día de allá en casa. Ajá, segundo día allá en casa. Y Rodrigo me está haciendo mis curaciones con un hisopo y una gasita. Una solución así salina para, ajá, limpiarle sus lagañitas y todo. Sí. Sí, ando un poco golpeadona, pero. Pero ya muchísimo menos, ¿va? Sí, ya se notan menos los moratones, ahí va, poco a poco. Poco a poco. A ver mañana cómo amanece. Ahorita tengo los ojos de Rodrigo. Tengo ojos grandes, como Rodrigo. Y es muy hermoso mi esposo porque me cuida mucho y me limpia mis lagañas. Y me pone mis cremas. Te amo mucho, gracias. Aparte, pues como estás tan golpeado de la cara, no te da hambre. Entonces mi esposo me daba de comer así en la boca y me daba Ensure, ¿verdad? Así es, gelatinita, para que se recuperara, sí, más rápido. Ensure, me hacían mis curaciones, ¿verdad? Sí, porque aparte te ponen un punto que va por abajo de la piel. Ay, sí. Que es continuo, en los dos ojos. Desde y aquí, pues estaba con unos microporos sostenido para que no se jalara. Era un relajo. Y aparte por dentro también las heridas. Ajá, de la bichectomía. Tenía la bichectomía así. Pero no, esas no me dolía. La bichectomía fue lo más sencillo que me he hecho en toda mi vida. Que todo lo demás, lo que sí sentí fue la apexia de cejas aquí. Estos fue creo que lo que más me dolió. Sí, los puntos de la cabeza. Ajá, ¿no? Los puntos de la cabeza fueron los que más sentí. Porque pues es lógico que si te duele estás madreadísimo, o sea, dales con la cara negra. Pero vale cada momento lo vale. Sí, porque es una recuperación larga. Sí, es larga. O sea, para que se vea bien los efectos de la cirugía, pasan más de 3 meses. Apenas llevo 2 meses y miren nada más. Así que muchas gracias, Rodrigo. Sigan a mi esposo, por favor, en Instagram y su canal de YouTube de efectos especiales. Dale, bueno. Sí, porque aparte yo creo por eso se me hace tan fácil el decir, ay, me quiero operar. Como me dedico a maquillaje, fantasía y efectos especiales, como que... Sí, ¿no? Sí, se hace fácil, pero ya cuando estás ahí, pues ya sí, no. Se me hace fácil, pero ya cuando estás en quirófano... ¡Uy! Muchas gracias, amigos. Vamos a darle un aplauso a Rodrigo. ¡Bravo! Ay, amigos, les voy a hablar de la recuperación. O sea, te tienes que esperar hasta que te desinflames. Obviamente te mandan antibióticos, antiinflamatorios, y todo el mundo te recomienda el árnica. En mi caso particular, el árnica me hace daño. Porque empecé a sangrar mucho del tubo digestivo, entonces tuve que dejarlo. Ya ves que todo mundo te recomienda que tomes árnica y el árnica montana en chochitos y también tus hierbitas y que del té de una tacita te hagas tu litro de agua y todo eso. A mí no me cayó para nada bien, entonces les digo que yo tuve un sangrado del tubo digestivo, entonces me espanté y dije no, ya no, adiós árnica. Y les digo que ya como a la semana me pude empezar a poner algo tópico en la cara, ¿no? Y en el refrigerador tenía como estos...
Pues no sé, estos aditamentos de cuarzo, que se los voy a poner en la cajita de información. De hecho, también este rodillo lo utilizaba, pero el que realmente utilicé y me sirvió muchísimo fue este. Yo soy muy delicada de la piel, muy sangrona, no sé ustedes, pero no me cae ninguna crema bien. Entonces yo tenía que utilizar esta que se llama Toderm. Vean, la traigo cargando tan a todos lados que se me cayó y se me rompió de aquí abajo, pero eso sí, le puse su plastiquito y vámonos, cómo no, jaló. Entonces, la crema la sentía muy pesada en mi cara, entonces me ponía este gel en la cara y hacía como con este otro, así mis tratamientos para deslizarme y para que se me desinflamara la cara, porque les digo que a mí el árnica no me sirve. Y por ejemplo aquí, donde entran y salen los puntos de sutura, me quedaron como unos tomatitos. Y esos tomatitos, pues nada más los masajeaba con esta misma, los masajeaba así. Y vean, me quedó muy lisito todo. Y pues estos cuernitos de aquí, pues me los plancho. Igual con este. ¡Hola! Ya hasta en evento estoy, pero mira, por ejemplo, este ojo todavía lo traigo como muy inflamado y traigo el cuernito. Y este, me quitaste, ¿verdad? El este, y todavía traigo como un tomatito. O sea, todavía traigo los ojos como inflamados, pero ve qué rostro. Pero sí fue bastante violenta la recuperación. Yo pensé, se los juro por Dios, que iba a ser más sencilla y más fácil. Así yo dije, ya al menos voy a estar como si nada, pero tómela. De hecho, yo siempre he pensado que la cirugía de nariz es como la más invasiva. Y sí, ¿verdad? Dicen que la de nariz es la más invasiva. Ajá, que es la que más duele. De hecho, así todo el mundo me dice, ay, ¿tú también te operaste la nariz? Y les digo, no, es lo único que no me he operado, ni la nariz ni la boca, jamás me la voy a operar. Pero como me he hecho pues mis cariñitos y mis modificaciones, algo pasa que todo el mundo piensa que lo que me operé fue la nariz. Yo la verdad soy como el Borras, bien aventada. Y ahorita, a 2 meses de la cirugía, me siento muy espectacular. Me gusta mucho mi cara. Está mejor de lo que yo había esperado. Y eso que todavía faltan 4 meses más de recuperación mínimo, porque los resultados finales no se van a ver hasta dentro de 1 año. Y en esas fechas también espero verme muy espectacular de la cara. Los costos es dependiendo de los procedimientos que te hagan. Yo me fui, les digo, que como burro y como el Borras, porque nosotros llevamos a nuestro anestesista, porque pedí anestesia general, porque dicen que duele muchísimo esto de aquí. Y yo llevé al Flash. Entonces le dije al Flash que por favor, bueno, no se llama Flash, sino es así le dicen en el mundo médico a este anestesista, pues porque te anestesia así y es muy, muy seguro. Aparte, o sea, yo necesitaba esa confianza, ¿no? O sea, yo a Camacho, así con los ojos cerrados, opérame todo lo que quieras, y hasta les digo que fui y le dije, ¿qué me puedes operar para verme más joven? Y ya él me dijo lo que necesitaba y lo que no necesitaba. Porque les digo que yo prácticamente me hice 4 procedimientos. Me metí yo sola una madrina. Yo lo elegí, yo lo escogí. Era mi anhelo, así se los juro. Les voy a poner una foto donde todavía estaba como en analgesia, o sea, madreada, pero con analgesia y con cara de felicidad y satisfacción porque pues era lo que quería. Al final de cuentas fue mi elección y fue como yo quise. Ya me vi cómo me veo. Sí me veo muy FX, muy, muy madreadona. Sí, sí es un maquillaje que me gustaría recrear. Pero sí, me siento bien y la verdad sí valió la pena. O sea, las primeras 3 semanas sí estás como boxeador hinchado, sí te pega verte al espejo, pero conforme te vas desinflamando dices, estoy agarrando un rostro, pero hermoso. Miren amigos, les voy a enseñar la evolución del día de hoy. Mañana ya cumplo 3 semanas, pero vean mi cara cómo se ve así. Me urge maquillarme porque me gusta mucho cómo voy. Y lo que sí es que vean los ojos. O sea, vean. Esta es la cicatriz, o sea, ni se nota. Pero yo nunca había tenido los párpados así. O sea, siempre tenía como el caído este hasta acá. Y ahora ya me voy a poder hacer el delineado. Y aquí en su casa de ustedes, para pasar al baño hay un espejo. Entonces yo todos los días cuando pasaba al baño me volteaba a ver el espejo. Los primeros días sí me veía negra, hinchada, morada y así como que no me quería. O sea, sí me volteaba a ver y decía, tengo unos párpados tan bonitos, impresionantes. Porque esta cirugía no es, o sea, sí te abre mucho el ojo, te levanta mucho el párpado.
Y yo pensaba que solo era para personas que tienen párpado caído, porque yo tengo una amiga que ya se la había hecho, pero ella sí tenía, no tenía nada de párpado, y le hicieron su párpado. Yo dije, pues eso a lo mejor no es para mí, porque yo tenía el párpado semicaído, no totalmente caído. Pero les digo que uno pasa enfrente del espejo y uno dice, estoy bien hermoso. Y aparte es una forma como también motivarte a salir adelante, a crearte endorfinas, alegría y pues a aceptar que es temporal la situación. Porque sí te da así como que estoy toda madreada, pero no importa. No importa, vamos a seguir adelante y me voy a recuperar. El material de sutura, los puntos me los quitaron, que realmente nada más tenía en los ojos y aquí en los cuernos, estos de aquí. Me los quitaron como a los 15 días. O sea, me revisaron y me los quitaron a los 15 días. Y les digo que para los tomatitos que me dejaron, pues utilizaba mucho este y directamente lo hacía. Y ya ahorita ya no tengo tomatitos, ya me he quedado perfectamente liso. La cicatrización que tengo o que he tenido hasta ahorita ha sido muy buena. O sea, no se me nota. Bueno, esta cámara con la que estoy grabando, graba videos en 4K y en 6K. Entonces, hasta los pecados, el más mínimo defecto, todo se me ve aquí. Todo, todo. Y aparte ni le pongo filtro porque digo, ¿para qué les miento con un filtro? O sea, ustedes vean la realidad. Así estoy y pues ni modo. Y eso me ayuda mucho a mí como maquilladora porque cuando me grabo los tutoriales y los videos, veo dónde me falta saturación o dónde me falta, pues, perfeccionar, pulir un poco más la base y esos detalles, ¿no? Por eso también no le pongo filtro y por eso me gusta grabar con esta cámara y para que ustedes vean que, pues, sí, o sea, llevo apenas 2 meses de operada y la verdad me siento que ya estoy completamente del otro lado porque al principio tardé mucho en absorber todos los moretones de la cara y que se me bajara la inflamación. Hace como 15 días fui otra vez a consulta porque periódicamente tienes que ir a que te revisen. Y me dijo el doctor que lo que me había transferido de grasa aquí ya, ya era lo que me iba a quedar porque hay cierta cantidad de grasa que obviamente se va a reabsorber y solo te va a quedar un poco. Yo la verdad hasta me hubiera gustado a mí que hubiera sido quedado más grasa, pero pues sí, está bien lo que me pusieron porque si no, miren, una es atascada y hubiera quedado pero como Lin May. Pero no le digan a la señora porque me cae muy bien. Sí me gustó cómo me dejaron. O sea, no me veo como otra persona. Sí me veo como Aline, pero me veo como la Aline que me veía hace 10 años. Cuando tenía 30. Y todavía estoy esperando a los resultados finales. Entonces, pues váyanme acompañando todo este tiempo y en los videos que vaya subiendo para que veamos viendo cómo va evolucionando esto. ¿Saben qué me ha pasado acá entre nos? Que una vez en TikTok me puso un niño. Ay, tú eres... O una persona me puso, tú eres la chava de la cirugía de papada. Ay, yo pensé que no tenía ningún talento, pero ya vi que sí. Y yo así de, no, sí tengo talento, amigo. Sí, sí es Pero créanme, creo que también es parte del tabú de las personas que nos gusta esto de los procedimientos quirúrgicos. Pero la verdad, a 2 meses de la cirugía, yo me siento muy feliz. ¿Y tú, Iguanita, te sientes feliz? ¿Sí? Sí estaba muy fregada tu mamá los primeros días, ¿verdad? Sí te dio miedo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es como los... Yo creo que una semana y media sí necesitan de incapacidad, ¿eh? ¿Verdad que sí? Y aguas, regresen a su casa en un horario que sus vecinas no estén. Porque si no van a pensar que su marido se las moqueteó. Y bueno, muchísimas gracias de verdad de ver este video. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Y ya sé que se lo responda con un video después o aquí mismo le respondo todo. De costos, ¿qué es lo que me van a preguntar? Les digo que es dependiendo de la cantidad de procedimientos del hospital que elijan y de los anestesiólogos o el anestesiólogo que ustedes quieran. Entonces, todo esto, también les digo que mejor le hablen por teléfono al doctor, hagan su cita y que las valoren, porque yo no sé en qué momento están viendo este video, igual lo están viendo en el 2023 y ya los precios cambian. Dense ese gustito de... pues por lo menos de que los evalúen en una consulta y les digan los precios, porque todo está como sujeto a cambio y ustedes son especiales, entonces ustedes tienen que ver que es de acuerdo a lo que necesiten y los requerimientos que tengan. Y otro punto final bien importante que les quiero decir es que busquen médicos cirujanos certificados.
Yo he visto muchas amigas que les digo, es el miedo de que quedes chueca, que han tenido complicaciones y más con esta cuestión de qué es la cara, que es tu carta de presentación de todos los días. Y yo en el video de la cirugía de mentón les conté que yo estuve 15 años con un mentón mal puesto. Más, ¿no? 20. Más o menos. Más de 20 años con un mentón mal puesto. Y hasta que no encontré un buen cirujano plástico certificado, no me animé a cambiármelo. Porque uno quiere verse mejor, no peor. Y en mi caso yo quiero verme como yo, no como alguien más. Bueno, así como mi mamá, los pómulos, ¿no? Pero sí, en efecto, busquen cirujanos plásticos certificados porque su salud no tiene precio. Así que no se arriesguen y ustedes cuídense. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Así que les mando muchos besos, muchos agradecimientos y nos vemos pronto. Bye.